Buenas noches a todos, estamos esperando a Nico. Aprovechamos para el audio, ¿se escucha bien? ¿Me escuchan bien a mí? Gracias. Tengo un poco de paciencia, que ya venía Nico, me acaba de decir por WhatsApp que ya se une a la conversación. ¿Qué hace, Nico? Buenas, Lulo. ¿Todo Hola, tranquilo? ¿de vos? Bien, todo tranquilo. ¿Qué onda? Me dijiste que... ¿Tranquilo? Sí, acá. Me hiciste poner nervioso esperándote, ¿viste? No, era un toque, fui hasta arriba y ya estoy listo. Preparé el mate y estamos para arrancar. Está bien, yo estoy con agua. Te acompaño con el agua, la verdad. Bien, bien, vale. Cualquiera de dos vale. Todo tranquilo, ¿no? Sí, todo tranquilo. ¿Vos cómo la estás llevando?
Bien, bien, la verdad que bien. Como hablaba el otro día con los chicos también que hicieron la nota, uno la va llevando tranquilo. Yo tuve la suerte de poder estar acá, de venirme a Mercedes, que es la casa de mis viejos, de poder tener la tranquilidad de hacer las cosas que siempre quiero hacer, que son tocar la guitarra, estar acá con mi familia. Entonces, Eso te iba a preguntar un poco, ¿cómo es el tema, cómo está la cuarentena allá? Que siempre sabemos que cuando menos aglomeración de gente, menos tránsito, todo, suelen ser las cosas más calmas y no se ven cosas como lo que vimos acá en Quilmes el otro día, en un frigorífico, saqueo, desmanes. sí, la verdad es que yo mucho a la calle no salgo. Lo poco que voy es porque, bueno, acá en mi casa hay personas mayores y nada, me encargo de hacer algunos mandados, de ir de acá para allá. Pero después, no, la ciudad está haciendo las cosas bien. La gente entendió, creo, un toque el mensaje. Entendió el hecho bueno, que nos tenemos que cuidar entre todos y entre todas, porque la realidad es que una cuarentena nunca estuvimos en una época de pandemia. Creo que ni mis viejos, que tienen más de 60 años, han estado en una pandemia, no tienen ni idea. Y bueno, como que vamos todos acomodándonos, viéndonos cómo se maneja la historia, ¿viste? Mi viejo no entiende si tiene que salir, si puede, si voy a ir al banco, si no. Sí, Así mismo que la nada. duda de si tenemos que ir con barbijo, si no tenemos que ir con barbijo, si tenemos Sí, que, si qué sé yo, podemos ir a la esquina, ¿no? medio raro. Por eso que por ahí yo, que soy un poco más joven, trato de ir más o menos acomodándolo, viendo de qué manera puedo hacer yo las cosas. Hay cosas que, bueno, obviamente tienen que salir nomás, pero bueno, qué sé yo, acá nos vamos acomodando y vamos viéndole la vuelta a todo, ¿viste? Tratando de cumplir mínimamente con los parámetros mínimos e indispensables para estar bien en la cuarentena esta. Está bien, está perfecto. Bueno, vamos a darte la bienvenida oficial a Banda de Garage, porque fuiste a un programa abierto, hiciste entrevistas telefónicas, pero esta es la Sí. primera vez que podemos hacer una entrevista más fluida, más cara a cara, digamos, más allá de que sea a través de la pantalla. Es una posibilidad de que nos queden registradas algunas cosas, tanto de la banda como personales tuyas en este caso, y Vale. darnos el lujo de poder escucharte un poco también tocar algunos temas en vivo. Así que Bueno. vamos a hablar un poquito y vamos a empezar con un ping-pong que nosotros lo hacemos para conocer al personaje detrás de la cara que se ve en la banda. Entonces yo lo que te voy a plantear es, yo te voy a ir diciendo algunas palabras, las Dale. cuales vos me tenés que responder con una sola palabra que te refiera a eso. Okay. Si yo te digo música, ¿cuál es la primera palabra que se te viene a la cabeza? Polilla de poliéster. Así, de una. Sí. Muy bien. Si te digo fútbol. San Lorenzo del Mar. San Lorenzo, del ciclón como mi abuela, mirá vos. Mi abuela tuvo la oportunidad y el honor de verlo campeón de la Libertadores antes de irse para arriba. Se pudo sacar el gusto, así que siempre O tengo sea, buen digo, recuerdo del pueblo azulgrana. tuve la chance de seguir toda esa copa, de poder ir a la cancha, y la verdad que fue una de las mejores cosas que me pasaron. Pero no por el hecho del logro en sí, sino porque sacarse un tabú tan grande, pensé que nunca iba a pasar, realmente. Bueno, lo disfrutó todo el pueblo de San Lorenzo, así que es un buen Perfecto. recuerdo que tienen todos ahora. Sí, hermoso. Si te digo polillas de poliéster, Sí. ¿qué es la primera Familia. palabra que te viene? Familia, familia. ¿Familia? Sí, familia. Familia es la primera palabra que se me viene. Es como un lazo que tienen todos los integrantes, todo el contexto de lo que lleva la banda. Sí, es como, mirá, yo te pongo en situación más o menos para que por ahí puedas entender algunas cosas. Mercedes es una ciudad muy chica, es una ciudad, tiene 90.000 habitantes, pero bueno, nos conocemos entre todos y entre todas acá. Con los chicos que tengo la posibilidad de tener la banda, nos conocemos desde muy chicos. Somos amigos desde muy chicos, nuestras familias son amigas desde muy chicos y acá nos conocemos. Y Entonces, es como la gesta que se da cuando una banda es acá en el conurbano o en la provincia de Buenos Aires, cuando una banda es de barrio,
Pasa lo mismo, es esa gesta Sí. de esos pibes que son del barrio, que se juntaban en la esquina, que se conocen Exacto. de chico. Nosotros somos una banda de barrio, de hecho, nos consideramos una banda de barrio y nos consideramos más que nada una banda de acá, de Mercedes. Estamos orgullosos de ser de acá, nos gusta mucho el hecho Ahí viene el otro de... tema. Si yo te digo Mercedes, ¿cuál es la primera palabra que se te viene a la cabeza? Vida. Bien, muy bien. Vida, vida. Y veo mucho mención y en las redes de ustedes y en los recitales y todo, se habla de la más leal. Decime qué es la más leal en una sola palabra. Te dejo explayarte un poquito más si querés, para que no sea una sola palabra. La más leal es la manifestación del sentimiento y de la amistad en una sola palabra. Es como el estandarte y el nombre que le encontraron y que le encontramos a un montón de individuos que pueden desenvolverse dentro de un mini ecosistema. No hay colores, no hay géneros, no hay más plata, menos plata, no hay estatus, no hay nada. Creo que ahí la prioridad es, no sé, eso te lo tendría que explicar uno de los chicos de la más leal, pero son una masa. Yo creo que es una de las patas que sostiene a las polillas. Muy bien, está bien. Entonces podemos cerrar con eso, como que es una de las patas que sostiene las polillas. Sí, No, no ni es una hablar. palabra, De pero es como un hecho, contexto. cuando nosotros estamos en momentos, no de tensión, pero en momentos donde por ahí las cosas no se dan de la manera en la que queremos, por ejemplo, en este momento, lo de la pandemia para nosotros fue una sorpresa. Imagínate que no, nadie iba a pensar que todo esto nos iba a enganchar así. Y bueno, la más leal en este caso es el motor que sigue funcionando, que sigue valvulando y nos da la energía exterior para que nosotros podamos seguir proyectando, pensando y por qué no también sintiendo cosas. Y se nota porque todo el aguante que te están haciendo en los comentarios, se nota que están siempre al pie del cañón con ustedes. La verdad que, o sea, no hay un límite de gente, quién es, quién no es. Yo calculo que cada uno se puede sentir parte o no de la más leal. A mí realmente me llena el corazón, como nos llena el corazón a todos, y ya, de hecho, es una de las partes que nosotros obligatoriamente ya pensamos a la hora de organizar algo o de proyectar algo. Perfecto. Si te digo rock. Si me decís rock, te digo. Uf, te digo. Sangre. 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 Y tocando un poquito el tema del rock, contame un poco de tu influencia en el rock. ¿Qué es lo que vos absorbiste del rock para subirte a un escenario y ponerte a hacer lo que haces hoy en día? Mirá que soy una persona que habla mucho, ¿eh? Puedo hablar No hay drama. sin límite. No hay drama, para No, esto estamos. nada, La qué idea sé es yo. conocerte un poco. Retrocedo a la infancia. Chico, muy chico, escuchar Creedence, escuchar rock and roll acá en casa, mi vieja limpiando, bailando, agarrándose de las manijas de la puerta. Después, más de grande, mi hermana, con la escuela de la herencia, Sui Generis, Serú Girán. Después, Los Piojos, Redondos, ya el camino individual mío. Rolling Stones, amistades y bueno, después todo lo que te imagines, desde Ramones hasta Led Zeppelin, Pink Floyd. O sea, pasás por toda la línea histórica, por todos los géneros dentro del Tuve la rock, suerte, nacional, internacional. soy un agradecido de la vida de haber estado de haber sido partícipe de todos los géneros musicales. Tuve una banda de punk rock, tuve una banda de rock and roll. Ahora tengo una excelente banda de rock. Tengo muchos amigos, tengo muchas amigas, gente que está conmigo y, o sea, no puedo dejar de nombrar cada una de las bandas y que se me vengan personas a la cabeza, para recordar cada uno de los momentos.
No puedo salirme de esas personas. Algunos que ya no están, otros que sí, pero bueno, nada, qué sé yo. Sí, es un poco lo que creo que lo que nos une a todos en el rock viene todo por ese lado, me parece. Te Ahí están digo. poniendo los pies, en realidad que ya están listos los trapos. Esas cosas Si no te puedo dejar digo. que no me emocionen o que no me cautiven, porque, bueno, vos que estás con esto, ya sabés, o la gente que está escuchando, que tiene bandas, lo que cuesta, lo difícil que es, las energías, los tiempos, las cosas que uno tiene que dejar de lado. Y bueno, nada, qué sé yo. Eso es, a veces no se ve, se cree que no es sacrificio, que simplemente es todo ir a tocar y esto o lo otro. Vení, vamos, que chupá, que esto, que pin, que pum, que joder. No, hay un sacrificio muy grande. Nosotros dejamos muchísimas horas de nuestra vida adentro de del placar. El placar era Y hasta sí, la pero noche. sí, bueno, pero lo bueno es saber que tenés a la gente esa que vos decís, que te acompaña, que te banca, que te hace pasar, que hace que los momentos sean más llevaderos. Y es un poco Sí. la idea del rock y del compañerismo que surge en el rock, que nos lo vemos todos cuando vamos a recitales masivos, y en el caso de ustedes también, cuando la gente los acompaña a ustedes, te sentís como contenido, como en familia, como que todo es Sí, más fácil de hecho cuando está el nosotros rock en el muchas medio. veces viajamos con la Leal, con la gente que nos va a ver, en los colectivos. Tuvimos que suspender eso porque llegamos medio tocado, ¿viste? Era difícil Pero de todo. viajábamos con ellos y nada, qué sé yo. Ahora por ahí ya lo vemos de otra manera, pero bueno, el sentimiento siempre está y bueno, nada, tratamos de siempre revivirlo en cada una de las fechas, cada una de las juntadas que hacemos. Y bueno, nada, se manifiesta en los vivos. Ojalá algún día pueda venirte. Sería un placer, a nosotros un honor, la invitación ya está hecha, de que pueda venir a ver cómo se vive o cómo lo vivimos nosotros desde las tablas y cómo se vive desde abajo, que es una asignatura pendiente que me va a quedar para toda la vida porque me encantaría poder estar abajo. Son todos mis amigos y mis amigas, o sea, me encantaría poder estar abajo. Que venga tu yo del futuro, que se suba a tocar y vos disfrutarlo desde abajo. No, tampoco te negocio estar ahí arriba. No, Bueno, pero por eso, va a ser tu yo del futuro. Vos vas a estar arriba y abajo, nada más que no te vas a sí, enterar todavía. viste, mira, tenía tantas cosas proyectadas para el futuro y el futuro me pegó un revés ahora y me tengo que quedar acá en mi casa que no creo en el yo del futuro. Vamos por el yo de ahora y dejame cada show y cada momento y cada tabla y cada escenario y cada micrófono. Bueno, y ahora vamos con esa, hablando de un poquito de ese contexto. ¿Un sueño que hayas cumplido o un sueño por cumplir? ¿Algo que te haya marcado o que quieras que pase, que vos sentís que sería importante para vos? Yo creo que un sueño cumplido es el hecho de estar viviendo el sueño, sin darme cuenta. De tener 34 años, no sé si lo hubiese pensado así. No sé si alguna vez lo hubiese craneado así. Estoy viviendo el sueño sin darme cuenta. Siempre pensé que hubiese tenido que dar explicaciones a mis viejos, o explicar por qué el estilo de vida, o. Pero hoy en día nada, estoy viviendo el sueño de una manera tan natural, con amigos, toco con amigos, ¿entendés? O sea, tengo una banda con amigos, es zarpado, no te lo puedo explicar, o sea, es que no encontraría, a ver, adjetivos para poder encasillarlo en un lugar. Soy muy feliz, tengo una banda que quiero tener, como lo dijo Pete en su momento. Sí, gran frase que queda para el recuerdo. Exactamente, tengo la banda que quiero tener y la gente que está con nosotros también es la gente que quiero que esté. Y bueno, nada, nada, alegría total. Me gusta toda la gente que se está conectando: gente de todos lados, hay gente de Rosario, hay gente de La Plata, hay gente de Sí, Capital, sí. Caballito, hay la gente de Surquí que hace la púa. Nada, no sé, gente por todos lados. Bueno, Floresta. estos están todos para escucharte a vos, así que te voy a hacer una pregunta más
Y te dejo tocar un tema para despuntarles el vicio a todos que entraron a verte a vos, no entraron a verte a verme a mí, claramente. Así que te voy con la última pregunta, que me la olvidé, ¿podés creer que me la olvidé? No importa, no hay problema. No la ¿Querés tenía que te diga anotada. algo? No hay problema. No la tenía anotada, ¿podés creer que me la olvidé? Ahí Saludo a los está. gitanos. Dejame mandar un saludo a los gitanos que están ahí. Mande tranqui. Un tema del rock que te haya gustado componer a vos, que te gustaría decir, este es mi tema. Una vez fuimos a un programa de radio a Clásica y Moderna el otro día con Tuki, que aprovecho, le mando un saludo a los demás polillas. A mí me gusta mucho la forma de escribir que tiene Pato Fontanet. Y me pasa con la mayoría de las canciones que siento que la podía haber escrito yo. A mí realmente me conmueve, tanto Pato como el Indio Solari. El tema Un Lugar Perfecto me parece una letra extraordinaria y a veces quiero explicarlo de tal forma como si fuese él y trato de contarlo lo que él hubiese sentido porque considero que él me hubiese entendido así, pero creo que ese es el tema que me hubiese gustado hacer a mí. Perfecto. Bueno, Nico, con esto cerramos la primera parte, que es la presentación para la gente que no te conocía, ya te Bueno. conoce un poco más en profundidad, y te dejo que les regales un tema a todos los que te están haciendo el aguante, que cada vez son más. A ver, ahí vamos a agarrar la guitarra, que agradezco a Iván nuevamente, que nunca le devolví su guitarra. Nos agarró justo la cuarentena. Saludo, Nito. Ahí. Bueno, vamos a ver qué podemos tocar. Vamos a tocar uno que no toqué el otro día, que no lo practiqué, pero bueno, calculo que saldrá bien. Se llama Las cosas que pienso y es un tema que no tocamos demasiado. Saludo a Luis, saludo a Tuki. No lo tocamos demasiado en vivo, pero bueno, lo voy a tocar con la guitarra porque para los que realmente tienen ganas de escucharla, espero que les guste. ¿Sí? Cuando vos me digas. Dale, vamos nomás. Que le van
Una aclaración a todos los que dicen que pintó una tuca. No, muchachos, es tabaco Bueno, armado. viste, qué sé yo, Porque... eso es libre expresión, ya somos 66, así que vamos arriba. Saludos a la gente de Uruguay, la gente de Rosario, la gente de La Plata, Luján, Mercedes, Floresta, la gente que está en Bariloche, hay gente que está en Sudáfrica escuchando, Italia. A ver, ahí voy leyendo los nombres y me voy acordando, ¿viste? Ahora que mencionás, todos esos lugares y todo, contame un poquito cómo fue la llegada de la banda, lo que significó para ustedes venir a tocar para este lado, para el lado de Capital, para el lado del Gran Buenos Aires, del conurbano, digamos. ¿Qué fue ese cambio de salir de Mercedes y venir a tocar para estos lados? ¿Cómo fue? ¿Qué les pasó en ese momento a ustedes? Acá la realidad es que hay un montón de cosas que están establecidas de una manera media rara, ¿viste? Acá en esta ciudad, porque no solo acá, sino la gente de Luján, la gente de 9 de Julio, Saladillo, y si vas más atrás, pasa algo que es muy loco. Yo vivo en Capital Federal hace muchísimos años, del año 2004. Cuando vos terminás el colegio acá, las opciones son bastas, no son demasiadas. O vas a Capital Federal a estudiar, o te vas a La Plata, o vas a Junín, o te quedás acá laburando, y hoy en día hay más posibilidades, quizás antes no. La llegada nuestra a Capital Federal fue casi de manera como escalonada, no es que fue algo súper sorpresivo, no fue alguna como que reventó. Siempre uno va haciendo escalas y sueña, íbamos a ver bandas de chicos, viendo lugares, siempre soñando con esto, soñando con lo otro, y después, a medida que te vas consolidando como banda y empezás a dar pasos más firmes, empezás a entender que bueno, te empiezan a abrir ciertos lugares, los cuales obviamente no siempre te va bien, a veces te va mal, pero la llegada nuestra a Capital Federal fue obviamente gloriosa. Para nosotros fue, creo que, no me acuerdo si no fue en Speed King, un lugar que queda en la calle Sarmiento y Callao, Rodríguez Peña, creo que fue por ahí. Sí, ahí cerca de Microcentro. Sí, que para nosotros fue una locura el hecho de ir para allá. Pato, un saludo, que estuvo ese día también, el coordinador. No, por eso te digo, fue como, si bien fue una locura, en cierto punto es lo que te decía hoy, estábamos viviendo parte de lo que queríamos. Era hablamos siempre un paso que se caía, era necesario, digamos. Era un paso que se iba a caer tarde o temprano. Con Fer, justo que ahí está hablando de Querida Berusa, que las bandas que son de Capital Federal o que son de por allá tienen otros objetivos, quizás. Nosotros somos una banda independiente, estamos por cumplir 10 años en julio y siempre organizamos nuestras propias fechas y tratamos de hacer las cosas de la manera que nosotros, dentro de todas las posibilidades, podemos. ¿Qué sé yo? Después cambiar otras variables, pero ya está todo como más establecido de otra manera. Quizás acá es otro juego. Contame un poco cómo se gestó el show ese del 30 de noviembre allá en Mercedes, en un predio, que tengo entendido que salió todo a pulmón, todo de abajo. Una locura por la organización en sí, por la magnitud que lleva a organizar algo así. Contame un poco cómo fue la movida para que eso se dé y como para que ustedes también, en base a eso, saquen su show en su disco en vivo, digamos. En realidad, ya el tema de generar un show no es la primera vez. Nosotros, por lo general, alquilamos los clubes y hacemos todo lo que es la producción del show en general.
Ponele, no sé, cuando vamos a tocar en Luján, a veces que hemos ido, más allá de a veces haber tocado en algunos bares, la última vez, por ejemplo, alquilamos un club, llevamos escenario, sonido, luces, directamente ya hasta manejábamos la cantina nosotros. Tenemos la suerte de tener un montón, muchísimos amigos y amigas que están para darnos una mano, una familia muy grande, Las Polillas es una familia muy grande, y creo que sin ellos no podríamos organizar ni encarar las cosas. David ahora está a la cabeza, un saludo grande. Después, bueno, están todo lo que es el staff de Polilla, Fede, en lo que es el audiovisual, qué sé yo, no sé, te podría nombrar un montón de personas que están en este rodaje, en este circo que estamos nosotros viviendo en este momento soñado, que nos hacen las cosas muy fáciles. Entonces, como que por el momento parece como que estamos sobrados. ¿Entendés? Pero realmente estamos agradecidos y tenemos la posibilidad de elegir nuestro propio camino. Entonces, eso es interesantísimo y realmente no deberle nada a nadie me parece que es como algo que todos sueñan, ¿viste? No, no, es impagable. Eso es impagable, olvídate. Pero pasa que igual tirarte, está bien, como decís vos, contabas con la ayuda de toda tu gente y todo, tirarte a O organizar sea, algo en un predio, perdemos, organizar de. empatamos, ganamos, o sea, bueno, es como salga. Pero el show del 30 fue un sueño para todos y para todo el grupo nuestro fue un sueño, fue algo soñado. Un escenario que si después tenés la posibilidad de mirar fotos, fijate después si tenés la posibilidad de chequear el predio de Bacana, fijate si tenés la posibilidad de ver todas las cosas que hicimos, es una locura, tenía hasta baño químico había. Estuvieron en todos los detalles, está bien. Sí, lo que pasa es que, bueno, para que te autoricen también necesitas tener que cumplir con un montón de requisitos que son fundamentales, ¿viste? Está bien. Y escúchame, haber estado en el Mastai también, ¿qué significó para ustedes? Bueno, Mastai para nosotros fue una experiencia inolvidable, no por la grandeza del festival, porque nosotros éramos una parte muy chiquita de lo que era la Igual estructura de yo Mastai. vi fotos de ese show y muy chiquito nada, porque reventaron el lugar ahí Yo creo cuando que estaban tocando ustedes, se armó un quilombito importante. considero que nos merecíamos una plaza un poquitito más arriba. Pero bueno, esas son cosas que uno las ve con el diario de mañana y hoy en día después de haberlo pasado. La verdad que nosotros aprendimos mucho a nivel organizativo. Nos codiamos con un montón de gente, aprovecho para mandar saludos a algunos de los productores de Mastai, que la verdad que con nosotros se portaron de 10, la gente del escenario donde estábamos nosotros, que era Oeste, creo, zarpado, los tipos, no sabés cómo nos trataron, la productora general también. Bueno, nada, aprendimos muchas cosas y después, bueno, otra cosa que es el hecho de haber tocado en el parque de nuestra ciudad, que es el lugar donde nosotros frecuentamos, ¿viste? Haber tenido la posibilidad de tener un escenario en el lugar donde siempre, pero siempre, vamos a tomar mate, a tomar una cerveza, a conversar y hasta, no sé, creo que el primer día, mirá, si hay alguno de los chicos de la banda que no me deja mentir, el día que se formó Las Polillas fue en el lugar donde se armó el escenario de Mastai. Te lo juro. Menudo, menudo recuerdo entonces al subir a 3 de tocar ese julio, escenario. 3 de julio del 2010, hay una foto de ese día, en el mismo lugar donde se armó el escenario. Che, hablando de eso, 2010 y bueno, que me contabas antes que se cumplen los 10 años, ¿tenían algo preparado para ese festejo de 10 años? Y en caso de que sí, que veo que me estás diciendo que sí, ¿cómo te afecta todo esto de la cuarentena a esa preparación? Porque se frenó todo, se cancelaron los shows que tenían ustedes en estas últimas semanas. ¿Y cómo se va a desarrollar el año para la banda, teniendo en cuenta todas estas trabas de ahora? A nosotros se nos suspendieron cuatro shows hasta ahora, y el aniversario de los 10 años, que era el 3 de julio, está ahí parado. No sabemos cuándo, cómo. A ver, la estructura organizativa del show ya está, o sea, las bases están, está todo mínimamente, o sea, planificado está. Lo único que falta ahora es saber la resolución de cuándo
vamos a poder estar presentándolo, de qué manera lo vamos a hacer, el tema de la aglomeración de la gente, el tema de no sé qué onda van a estar los permisos, cómo va a estar todo el escenario, cómo va a estar todo preparado desde septiembre en adelante. Sí, no, no, eso hay que ver cómo se resuelve, pero me imagino que ya de por sí, al estar todo frenado ahora, como que te va retrasando y a medida que se va acercando la fecha y las cuarentenas se van extendiendo y todo, como que te debe preocupar un poquito el tema, ¿no? Como Y en que lo realidad pones en duda. a nosotros nos pone un poco loco porque son 10 años. No sé cuántas veces cumplí, ¿viste? 10 años una sola vez. Y nada, no, qué sé yo. Son 10 años de historia, de recorrido, de andar de acá para allá, de mucha gente que quedó en el camino, mucha gente que se va acoplando ahora, muchísimas cosas muchos recuerdos, son 10 años de recuerdo, ¿viste? De vida. Entonces, Bueno, igual mientras lo puedan hacer dentro del año 2020, creo que va a cumplir la temática del festejo, sí, aunque si no llegan a y ser si el no 3, también porque igual sí. lo estamos esperando con ansia, ¿viste? Estamos esperándolo con muchas ansias. Estamos ya las energías, de hecho, a ver, trato de caer a la tierra porque es muy loco. No nos pudimos encontrar o sea, desde hace un tiempo que no nos vemos. O sea, no pudimos ni siquiera escuchar el disco en vivo todos juntos. Y eso te iba a preguntar también, ¿cómo lo va llevando la banda? ¿Cómo les afecta a ustedes este aislamiento? ¿No sabes que nosotros no nos mató? O sea, nosotros no somos una banda que ensaya en la semana, por ejemplo. Yo vivo en Capital, los chicos viven acá, el negro vive en Lobos, el batero. Entonces como que ensayamos los fines de semana. Entonces, en realidad, de lo que va de tiempo. A nivel de ensayo y demás cuestiones, serán cuatro ensayos que tenemos el Claro. fin de... No es una locura, pero sí nos está afectando a nivel de la comunicación, porque imagínate que, no sé, una videollamada es más cercano que un mensaje, ¿no? Es una locura, entonces ya videollamarte es como estar al lado, tomar un mate a Claro. media o algo así. Lo mismo nos Yo pasa tiro cuando... con el mate y vos lo agarrás. Cada vez, es más, de hecho, el que me pasaste acá me llegó y Claro, ahora ahí te lo está. paso de nuevo. Ah, bueno, qué sé yo, lo vamos llevando, lo vamos llevando. Acá en Mercedes las cosas se viven de otra manera. Agradezco estar acá, realmente. Sí, me imagino que debe ser Sí. otro tipo de paz. Sí, de hecho, no sé, cuando tenga que volver a laburar, no sé cómo voy a hacer porque... Después no voy a poder volver más para acá porque no pienso traer nada, ni una ropa. Todo la misma. A mí me dicen que Bueno. voy a laburar y camino por las paredes, ¿sabes? Que ya me acostumbré a esto. Por eso, ¿viste? ¿Qué sé yo? Estoy acá, estoy con mis viejos, está mi abuela, extraño mucho a mi sobrino, a mi familia, a mis amistades, pero bueno, qué sé yo. Esto también es algo que no, o sea, era... Nadie lo podía predecir, o sea, nadie podía decir que íbamos a tener que estar 20, 30 días aislados uno de los otros, o sea, una locura total, total. Digo, pero no nos queda otra más que aceptarlo y dejar que Sí, fluya, viste, que por eso te digo, funciona nos cuidemos así, entre todos. exactamente, funciona así y bueno, nada, hay que buscarle la vuelta. Che, muchísima gente está conectada, gente de Y cada vez 6.600, más. están mandando, sí, me encanta, está bárbaro. Yo no Así soy, que bueno, si querés le yo soy regalamos muy ahora. vergonzoso en este punto. No me gusta mucho estar tocando acá la guitarra. Yo no soy guitarrista. Lo estoy haciendo y me estoy esforzando mucho. Estos días estuve practicando para poder tocar algunos temas con un poquito más de agilidad. Acá dice el amigo Martori que está esperando la remera del Club Mercedes que se la debes. Pero eso es una gran verdad. La próxima vez que vayamos para allá, para el garage, para el barcito, le voy a llevar una casaquita del club que ahí me van a hacer llegar los chicos de Mercy. Con mucho, obviamente, se la merece. Un crack total. Sí, dice que la está reclamando hace rato, que la viene. Dice que él no se Sí, olvida de sí, las sí. promesas. Eso es verdad, eso es verdad. La última vez que nos vimos, nos vimos en una fecha de con Ni un Hueso. Él estaba, que tocamos juntos en Marquee, el 7 de diciembre. Él estaba entre la gente y bueno, nos vimos ahí medio a la pasada. Estaba siempre agitando los trapos, muy bien el Luquito. Bueno, Nico, te dejo con otro temita para la gente.
Así Vamos después nomás. encaramos el último bloque de este programa especial de cuarentena de Banda de Garage. A ver, vamos a tocar. Mirá, nos esperan en Rosario. Un saludo grande para allá. Saludo a la gente de Luján también. El Tommy que está ahí conectado. Bueno, vamos a tocar Cable a Tierra, si les parece. Vamos, vamos. Esperemos que les guste. Viajando otra vez y mis ruedas vienen flojas. Eso caigo en el fondo frío, el alma oscura de mi copa. Y bajando otra vez por la curva de tu espalda. Ese universo desconocido, cable a tierra de esperanza. Alguien me acompaña con un oh. A ver si primo. Corre al lado, me ves tan distante por el tiempo. Sos un oasis para esta sed, sos agua pura en el desierto, y déjame olvidar el temor de haber perdido a lo que era mío la vez. Vos podés ser el recipiente lleno de miel que me hace bien y me hace mal también. Oh, blancas oscuras me esperan en ese salón. Allá estás vos y acá estoy yo. El vaso me espera vacío en la noche, no hay nada de tomar. ¿Quién serás? ¿Dónde estás? Noches largas, oscuras me esperan en ese salón. Allá estás vos y acá estoy yo. El vaso me espera vacío en la noche, no hay nada de tomar. ¿Quién serás? ¿Dónde estás? Oh, oh. Bueno, ahí está, más o menos algo que así quedó. Muy bien, muy bien. Era en fa, pero bueno, quedó ahí. Me pone un Escuchame. Poco nervioso tocar la guitarra, ¿viste? Cuando te llevan a un terreno que no es el tuyo, viste, como que estás ahí. Medio que no sabes para dónde arrancar. Estoy nervioso. Prefiero cantar, viste. Me la hace fácil Tuki, Ferra, el Negro, Fran, me la dejan servir. Que los demás se encarguen de todo y vos lo único que haces es agarrar el micrófono y chao, ¿no? Sí, igual también me lleva mi laburo, porque ando corriendo como un loco, pero prefiero cantar, sí, toda la vida. Contanos un poco de eso, ¿cómo es la dinámica en la banda? ¿Quién es el que lleva, el que propone, el que organiza las cosas antes de subir al escenario, el que arma la lista, el que arma los temas? ¿Cómo lo manejan eso? ¿Hacen un poco cada uno?
Sí, tenemos la suerte de ser una banda que en cierto punto es bastante de tomar decisiones en grupo, ¿viste? No es tan de uno hace una cosa, el otro hace otra. Por lo general, lo que es composición, Nau hace las primeras bases, después eso se lleva a la sala, empezamos a trabajarla entre todos, cada uno hace su aporte, y bueno, a lo último vengo yo a hinchar la bola y a decir, che, me agregamos una frase más, necesito un estribillo más, acá un puente, necesito un final, así, bueno. Y así van quedando los temas, pero por lo general lo que es la estructura de composición es más o menos siempre la misma. Nau compone lo que son las partes de lo que es la nota de las canciones, y después, bueno, Ferra y el Nero y Fran, bueno, son los que se encargan de darle el complemento, y yo a lo último, bueno, me meto ahí con lo que es la parte de las letras y la melo. Está bien, está bien. Es como que cada uno tiene lo suyo, tiene su aporte, y así es todo más fácil, ¿no? No cae todo Sí, sobre uno. se lleva, es una cosa. Y bueno, y ahora con esta nueva metodología estamos tratando de amoldarnos a lo que se puede. Hay muchas cosas que nosotros, por ejemplo, en esta etapa, que hace 15 días, o sea, la etapa es ahora, tratamos de buscarle la vuelta, de componer, y nos dimos cuenta de que, bueno, por ahí necesitamos vernos, porque somos más sofisticados a la hora de elegir un arreglo o de elegir, por ahí, somos bastante meticulosos en esa parte, en de que todo tiene que encajar en cada parte. Si escuchás los temas, son bastante eclécticos y como que van, no siempre cumplen con una estructura determinada, sino más bien como que, viste, va por ahí como medio enroscado. O sea, no pueden hacer como muchas bandas que nos cuentan que cada uno lo va haciendo, se lo pasan por WhatsApp, lo van amoldando. Eso para ustedes no va. Tuvimos la suerte de que hace un tiempo grabamos unas canciones nuevas, y nos quedaron todas las pistas. Entonces, como que vamos laburando en base a lo que ya tenemos, ¿viste? Quizás hicimos un desarmado de las canciones, y bueno, la batería que era la misma. Entonces, bueno, en casa vamos probando un bajo, en casa anda probando la melodía de la voz, y vos andás haciendo esto, y bueno, y así. En general, ¿viste? Como que vamos buscándole la vuelta. De alguna manera u otra hay que Está sobrevivir. bien, para que sea más llevadero. Sí, por lo menos para pasar los momentos. Intentamos hacer videollamadas, intentamos hacer canciones, quisimos hacer un tema entre todos, ¿viste? Sí, No va, no va. no va, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, Nico, Pero te bueno, cierro dale, se con. tuvo. Te voy a cerrar con un poquito de un cuestionario así que estamos usando para esta cuarentena. Si te digo que le recomiendes a la gente un disco para escuchar durante esta cuarentena. Un disco. Uy, mirá qué fuerte. ¿Puede ser de Tengo ustedes disco. o puede ser de otra banda? Yo creo que si querés que te recomiende uno nuestro, el vivo que sacamos, lo tenés que escuchar a la noche, tarde. ¿Y uno de Eso otra está banda? bien. Y de otra banda, un disco para recomendar ahora que estoy escuchando por ahí es el de. Uf, mirá qué golpe me diste. El último disco de Don Lunfardo está bueno. Muy bien, vamos con esas Sí. dos recomendaciones entonces. Si te digo que elijas una comida para la cuarentena, ¿vas a poder comer eso solo? Fideo blanco con queso y manteca. Está bien. Con eso te conformaste con lo sencillo. Se ríe acá la gente, acá hay gente de mi familia, se ríe porque la primera petición es, che, me comería unos fideitos. Si pudieras elegir una persona, cualquier persona del mundo, para pasar la cuarentena, ¿a quién elegirías? Mirá, te soy sincero, tengo tres compañías acá, pero si no tiene que ser una persona, te juro que con esto estoy súper, pero súper entretenido, no necesito mucha cosa más, realmente. No, mirá que tengo para jugar al jueguito, mirá que tengo para patear la pelota. Estoy todo el tiempo con esto, pero una persona, si puede ser dos,
creo que aprovecharía el tiempo para estar con mis dos sobrinos, con Joaquín y Gonzalo. Lo extraño un montón. Bien ahí, sería. Además están creciendo y me lo estoy perdiendo, ¿entendés? No quiero. Claro. Y aparte No te vas a quiero. divertir un montón con los pibes. Estás Me con play, con escuchan. pelota, los pibes, todo ya está. No, me escuchan. Joaquín tiene 5 años, Sara tiene 3. Me escuchan, me miran, toco la guitarra, me miran, son dos cosas hermosas. El mejor público, ¿no? Sí, son los mejores. Y me los estoy perdiendo, ¿entendés? Me da bronca, porque ellos tampoco deben entender nada. Así que. Bueno, ¿qué tan lejos tenés el súper ahí en Mercedes? ¿Cuánto tenés que recorrer para hacer alguna compra? Acá pusimos unas reglas medias raras en casa, ¿viste? Como que nadie se puede mover, salvo que sea en auto o en un transporte, ¿viste? Pues ya, nada, el súper está a 4 cuadras. 4 cuadras de Bueno, acá. dentro de todo no es tan lejos. No, no, no es relativamente cerca, así que no es que estamos en el medio del campo. Yo vivo en calle de tierra todavía, pero es cerca el súper y bueno, nada, nos turnamos ahí. Medio como que decimos, bueno, acomode más o menos qué necesita cada uno y vamos haciendo eso. Está bien, genial. Escúchame, si te dieran un permitido para romper la cuarentena e ir a donde sea, a cualquier lugar del mundo, a cualquier parte, ¿a dónde irías? Bueno, o sea, sin importar qué, o sea, nada, Sí, nada. no importa, no importa. Olvídate del tiempo de viaje, todo, supongamos que te la transportás ahí. Y lo que pasa es que, bueno, me matás porque hay algunas cosas que tengo ganas de hacer realmente de hace varios días. Hay muchas personas que tengo ganas de ver, tengo ganas de hablar de algunas cosas, extraño mucho a una persona, pero bueno, te vuelvo a repetir, lo de mi sobrino, tengo ganas de verlo, tengo ganas de agarrarlo los dos, no sé, estoy andando loco ya. Irías con Y ellos. sí, y después iría, quiero tocar, quiero tocar. Quiero tocar, necesito tocar. Quiero Ya tocar. estamos, ya estamos, ya va a pasar, hay que tener fe en que si seguimos haciendo las cosas bien, se va a terminar rápido esto. Sí, bueno, eso también, viste, tratar de estar haciendo las cosas bien. Yo entiendo que cuesta, pero bueno, quiero que se pase ya, no aguanto más. Quiero tocar, necesito tocar. Suspendimos show con Cabra de la Peste el 4 de abril, ahora Sí, teníamos en show con Luján Mate tenían, también. ¿no? Tenían un show en ¿Eh? Luján con Cabra de la Peste. Claro, viste, eso lo estábamos preparando con una gana bárbara. Teníamos muchísimas ganas de tocar. Ya salió el disco ese en vivo, que es un show, que no, si bien no es un disco oficial, pero nada, ya viste, estamos como ya queriendo tocar, viste, ya el comentario general es tipo, loco, vamos a ver, ¿no? Bueno, no vamos a escapar, viste, de allá, pero queremos tocar, necesitamos enchufar y tocar, queremos tocar. Bueno, ahí tenemos que confiar que esto se va a terminar rápido entonces, Nico. Sí. Te quiero agradecer por el tiempo que nos dedicaste, por haber estado hoy acá con nosotros en este especial que tenemos que hacer desde Banda Garage porque no podemos ir a la radio, nos tenemos que quedar todos adentro, no podemos tener invitados, así que esta modalidad online de los programas de la cuarentena es un placer haberte tenido, aunque sea de manera digital, es la primera vez que tenés un programa directo con nosotros, así que agradecerte tu tiempo, tu Ojalá. predisposición. Ojalá podamos ir al estudio. No quiero trillar la frase cuando todo esto pase, No, porque no. todo dice lo mismo, pero cuando se presente la oportunidad, cuente con nosotros. Estamos disponibles siempre. Cuando no podemos, bueno, no se puede, pero si no después, la forma la podemos acomodar. No sé, salvo que sea un viernes, cualquier día, nosotros tenemos muchas ganas de estar por allá. Yo lo hablé con Lucas, yo lo hablé con Rama. La verdad que tenemos ganas, ¿viste? Pero bueno, a veces se complica y ahora apareció esto que bueno, lamentablemente, Ya se yo lo va. felicito porque la verdad que este formato le está dando vida a un montón de cosas que estaban ahí, ¿viste? Medias caídas, así que me parece Sí, es un poco perfecto. mismo. Imagínate que nosotros, que somos cinco en general ahí en el piso de la radio, también nos vamos turnando para hacer las entrevistas, para despuntar un poco el vicio y salir un poco de la rutina del encierro, ¿viste? Porque si no, también nos pasa lo mismo que a vos, de decir.
extrañás las cosas que te gustan hacer. Sí, la verdad es que de una manera u otra nosotros dependemos de ustedes y en cierto punto ustedes dependen de nosotros, así que esto es compartido y por eso yo soy muy agradecido y las policías somos muy agradecidas también a los medios de difusión, a la gente que ayuda, a la gente que está pensando en cómo dar un paso para adelante y el único fin de lucro de tipo es comunicar, transmitir y generar un poco de onda hacia otros lugares, romper fronteras y tratar de llegar a más hogares, a más cabezas y a más oídos. Y sí. Bueno, amigo, quedamos así entonces. Ojalá nos podamos ver pronto. Te dejo cerrar con un tema, si querés, para la gente, para que Bueno, ¿querés termine la de podemos juntar cerrar el con un vicio por estribillo? hoy. Bueno, ¿qué decís vos? ¿Un estribillo? ¿Un Si estribillo querés, o dale, algo con un entero? estribillo. ¿Un estribillo Como vos o un quieras, tema eso entero? lo manejás vos. Bueno, si le mandamos un saludo a la gente de Rosario en octubre, capaz que nos vemos por allá, si sale todo bien. Y dejamos un estribillo que dice así. Y si de esperarme quedaste dormida, o si por seguirme olvidaste tu vida, te voy a pedir que no me digas. Mira si me pasa por vos algún día, querida, algún día, querida, algún día. Muchísimas gracias y bueno, Gracias, esperamos vernos Nico. Un pronto y abrazo a la muchas distancia gracias y ojalá. a todos y a todas los que están escuchando de cada uno de sus lugares. Un mensaje de parte de la policía, lo queremos mucho y la verdad que nos hace muy bien a todos. La verdad que sin ustedes no sé si podríamos seguir adelante. Muchas gracias. Gracias, Nico. Un abrazo grande y gracias a todos los que se sumaron a esta transmisión. Nos volvemos a encontrar el lunes con un nuevo programa en directo de Banda de Garage. Un saludo para Saludos para todos. todos, vamos, ¿eh? Chao.